¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a continuar con la realización de la hermosa Belly. En este video vamos a finalizar de realizarla. En un primer video hicimos todo el cuerpecito hasta el cuello. En el video anterior hicimos la cabeza y todos los detalles del rostro, incluyendo las orejitas. En este video vamos a hacerle su cabellito y su ropita. Vamos a finalizarla y ustedes ya vieron qué hermosa, hermosa queda. Les recuerdo que ya tenemos un primer tutorial en el que les digo todos los detalles de este proyecto, los materiales que se van a necesitar. En fin, tenemos otros dos videos, como les dije, en el que hicimos el cuerpo y en el que hicimos la cabeza y sus detalles. Así es que si no los han visto, vayan. De todas maneras, en la descripción de este video pueden encontrar esos tutoriales. Si no saben cómo ir a la descripción del video, simplemente toquen el título del video, lean, lean, lean y por ahí van a ver donde dice más, tocan donde dice más y ahí se les va a desplegar toda la información que tenemos para ustedes en la descripción. Ahí van a estar los enlaces a los demás videos. Por favor, les pido que se suscriban, apóyenme con su suscripción, por favor. A ustedes no les toma más que un momentito tocar el botón que dice suscribirse y es una ayuda fenomenal al canal. También un poquito más abajo del botón de suscribirse van a ver una manita con el dedito arriba. Tóquenla también, por favor. Mientras más like, mientras más deditos arriba tienen los videos, YouTube nos ayuda a mostrárselos a más gente y pues nuestro canal crece más rápido. Así es que ayúdenme con esas dos acciones que a ustedes solo les lleva un pequeño momentito, un segundito. Tocan suscribirse, tocan me gusta, por favor. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Tóquenlo, no hay ningún compromiso. Vean los beneficios que les estamos ofreciendo y si alguno de ellos les convence y les gusta, pues son bienvenidos a los miembros del canal. Uno de los beneficios es obtener los videos por anticipado. Las amigas que ya están como miembros del canal ya tienen los videos, ya los tienen todos, incluso ya van muy, muy avanzadas en la realización de la bella Belly. Aprovecho este momento para agradecer a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera y Maritza Lara Pérez por el apoyo brindado al canal. Ellas ya son miembros de este canal. Les agradezco su apoyo. Pues sin más por el momento, vamos a dar comienzo a este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es la pieza que lleva Belly aquí enfrente. Es como una especie de busto que se le ve bien, bien bonito, amigas. ¿Así se llamará esta pieza? Díganme, por favor. Vamos a tratar de ubicar el centro, el punto central de aquí de enfrente del cuerpecito de Belly. Miren, aquí en el cambio de color, donde hicimos el cambio de color, son dos puntitos a la izquierda. Vean, ponen una marquita si así lo desean. Yo me pierdo muy fácilmente, entonces voy a contar seis puntitos hacia la derecha y voy a introducir el crochet en el punto número 6. Lo voy a introducir de esta forma. Voy a acomodar bien mi alfiler porque aunque entre un poco chueco, pero es que como está allí el silicón que usamos para sostener la cabecita, no me dejaba introducir bien el alfiler. Muy bien, repito, tomamos hebra de color azul rey y la vamos a introducir en ese primer punto. Vayan tomando la otra hebrita para que no se les deshaga. Acomoden muy bien su hilaza y aquí vamos a realizar una cadena. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto. Recuerdan que ahí trabajamos en bucle trasero, tenemos los bucles delanteros libres. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos. Lazada, entro en el siguiente punto, hago lazada, tejo dos y luego los otros dos.
Muy bien, así hacemos nuestro punto alto. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer otra vez un punto alto. Hago lazada, me voy al siguiente buclecito que me quedó aquí libre. Ahí está, ahí está. Y voy a hacer aquí otro punto alto. Serían dos. Vamos a continuar haciendo ahora un medio punto alto. Aquí en el buclecito que nos quedó libre. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Es el punto que está justo a un lado del que marcamos como centro. Ahí está. Si a ustedes les queda el centro diferente, no pasa nada, pero sí tienen que hacer este procedimiento. Busquen bien el centro y ya se siguen con este procedimiento. Quito donde tenía la marca y allí voy a hacer un punto deslizado. Y voy a comenzar de nuevo. En el siguiente puntito voy a hacer un punto bajo. Después hacemos un medio punto alto. Hacemos dos puntos altos. Aquí va uno. Y uno más. Después realizamos un medio punto alto. Muy bien. Y vamos a finalizar con un punto bajo. Aquí hacemos un puntito bajo, en el último puntito que nos queda aquí libre. Todavía hay más puntos libres, pero bueno, en este último vamos a hacer esto. Una vez que hayamos finalizado, dejan hebra larga, ensartan su aguja lanera y van a perder ese punto. Hacen un nudo y pierden por detrás de de esta pieza como del pecho que le acabamos de hacer a Beli. Y así es como va a quedar, amigas. Aquí tenemos dos opciones. Ustedes deciden cuál de ellas tomar. Aquí yo ya perdí mi hebra lanera. Digo, mi hebra con la aguja lanera la perdí hacia atrás. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí son dos cosas. Pueden poner un poquitito de silicón frío o caliente con el que estén acostumbradas a trabajar y pegan la pieza. O la van a coser, pero con hebra delgadita para que se note lo menos posible. Pueden utilizar dos hebras del mismo marca Sinfonía y dan unas puntaditas para que quede fijo fija esta pieza que acabamos de realizar. Pero miren qué linda se le ve. Vamos a realizar la faldita. Van a introducir hebra de color azul rey en cualquier punto de la parte de atrás de Belly y hacen una cadena. En ese mismo punto donde hicieron la cadena, vamos a realizar un aumento. Aquí llevo un punto bajo. No quiere, no quiere, no quiere. Ahí, 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 ahí está. Y en ese mismo punto hacemos otra vez un punto bajo. Este ya va a ser más fácil. Y nos vamos a ir al siguiente punto en el que también realizaremos un aumento. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos aquí libres. Muy bien, vamos a realizarlo, amigas. Una vez que hayan finalizado, nos vamos al primer punto, al primer puntito bajo que hicimos, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Así vamos a cerrar todas las vueltas, punto deslizado y levantan con una cadena. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 108 puntos. Ya saben, al finalizar, como ya les había dicho, al finalizar de todas las vueltas, hacen un punto deslizado en el primer punto y van a levantar con una cadenita. Así, y de las vueltas 3 a la 15 haremos un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta 15 con 108 puntos. Miren qué hermosa se ve la faldita, amigas. Hermosa, hermosa, hermosa. En el último punto ya sabemos hacer cambios de color, hacemos cambio de color a amarillo mango y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 16 con 108 puntos. Volvemos a hacer cambio de color a color naranja y hacemos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 108 puntos.
Al finalizar, ya sabemos, hacemos cadena, perdón, hacemos un punto deslizado, pero ahora vamos a levantar dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado. Muy bien. Aquí está. Vamos a levantar una, dos cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Dos cadenas y un punto deslizado. Dos cadenas y un punto deslizado. Que se me niega el punto deslizado. Ahí está. Muy bien, entonces, como les decía, repetimos esto hasta finalizar la vuelta. Una vez que hayan finalizado, recuerdan que terminamos con un punto deslizado, pues entonces cortan la hebra y ensartan su aguja lanera. Y aquí justo donde terminamos nos vamos a pasar así al revés del vestidito. Así. Y miren, ni siquiera se nota el final. Del otro lado hacemos un nudito. Y aquí hacemos el nudito, amigas. Y vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido. Ahí está el nudito bien, bien apretadito. Ahí. Bien, bien apretadito. Y vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido. Todo lo que ustedes quieran. Hasta que se sientan seguras de haber perdido lo suficiente. Cuando esto suceda, cuando hayan terminado de perder la hebra, simplemente cortan y seguimos con más detalles. Quedó hermoso el vestido, vean ustedes qué precioso se ve, le luce genial, genial, y esta orillita pues siento que se parece mucho al del vestidito de Belly. A mí me gustó mucho incluso el tamaño, aquí en la, la cámara no ayuda mucho, pero Belly tiene su vestidito corto, no lo tiene muy largo, pero si por algún motivo ustedes quieren el vestido más largo, pues háganle más vueltas y eso es todo, pero yo sugiero que este número de vueltas son suficientes. Vamos a hacer el cabello. Miren, para hacer el cabellito van a tomar hebra de color caqui y vamos a realizar lo siguiente. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 11 a la 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 60 puntos. Muy bien, les va a quedar justita la cabecita, pero de eso se trata precisamente. Cuando la acomodemos más adelante van a hacer esto, miren. Van a como acomodar perfectamente por atrás de esta forma con sus manitas y así evitaremos que quede alguna burbuja. Pero esto lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer ahora los cabellitos. Así donde terminamos en el último punto de hasta donde vamos ahorita, vamos a retomar la labor. Y en este momento vamos a realizar 25 cadenas. Voy a realizarlas y regreso. Ya terminé las 25 cadenas. Muy bien. Voy a hacer una más que me va a servir solamente para subir la labor. Entonces, esa última me la salto, en ella no trabajo y me voy a regresar haciendo 25 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 25 cadenas que realizamos anteriormente. Cuando hayan terminado esos 25 puntos bajos, vamos a obtener el primer cabello. Nos saltamos un punto
y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a comenzar nuevamente haciendo otro cabellito exactamente igual. 25 cadenas, una más para subir la labor y nos regresamos haciendo 25 puntos bajos. Miren, aquí ya me salté un punto. En ese último cabellito me salté un punto e hice un punto deslizado. Vamos a hacer otro cabello, pero este cabello va a ser un poco más largo. Lo vamos a hacer con base en 27 cadenas. Más una para subir la labor y nos regresamos haciendo 27 puntos bajos. Y así nos habrán quedado. Estos son los cabellitos de Belly que hacen el flequillo, un flequillo muy peculiar que tiene Belly. Al final vamos a dejar hebra larga, larga, porque con esa hebra vamos a coser la peluquita a la cabeza de nuestra hermosa Belly. Aún no he cosido los cabellitos, están solo sobrepuestos, vean. Pero miren qué bonito se ve y tiene un peinado muy parecido al que tiene nuestro personaje originalmente. Muy bien, vamos a dejarlos así por ahora, pero antes de coser la peluquita quiero que vean el acomodo, amigas. Este tercer cabello que hicimos queda prácticamente sobre la cejita, incluso de mi lado izquierdo queda un pedacito de ceja. Miren, como referencia más o menos queda a la altura del ojito, ¿ven? De la parte interna del ojito. A esa altura aproximadamente van a empezar a coser, porque Belly se peina de lado, entonces es importante que tomen eso en cuenta. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es a qué altura la vamos a comenzar a coser. Vean cómo en esta vuelta están las cejitas. Vamos a contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Aproximadamente a partir de la vuelta número 6 es donde vamos a comenzar a coser. Muy bien, entonces ya ubicamos el cabellito y ya ubicamos la altura en la que vamos a coser la peluquita. Y miren, así queda perfectamente ubicado el cabellito. Vamos a tomar en cuenta otra tercer cosa, que la distancia entre las orejas y el pelito sea la misma. Antes de coser, fíjense en eso, que la distancia sea la misma. Y ahora sí, una vez que, si quieren, coloquen alfileres aquí arriba para que no se les mueva. Y ahora sí ya la vamos a acomodar de aquí atrás, como les decía, miren, de esta forma. Vamos a evitar que quede ahí alguna burbuja de aire, que quede bien, bien pegadita a la cabecita. Y ahora sí, si quieren, por acá atrás ya van a poder también colocar alfileres. Ya que quedó bien ubicada y que no se les mueva. Entonces, ahora sí, ensarto mi aguja lanera y vamos a empezar a coser la peluca. Ya saben que la parte más difícil para mí es ensartar mi aguja lanera. A lo mejor tiene el orificio muy pequeño, ¿verdad? Es probable que ese sea el problema, pero bueno, problema entre comillas. Aquí donde terminé voy a entrar nuevamente y aquí me voy a recorrer unos 2 o 3 puntitos. Ahí está, vean. Fueron como 4, ¿verdad? Sí, unos 3 o 4 puntitos. No es necesario coser punto por punto, porque si lo hacen punto por punto se va a ver feo. De aquí donde salimos nos vamos a recorrer un puntito y vamos a volver a salir unos 3 o 4 puntitos más adelante. Muy bien, ahí está. 3 o 4 puntitos. Y de ahí sacamos. Es importante que no jalen demasiado. Que no jalen demasiado, porque si ustedes jalan demasiado se nota muy pero muy feo. Vean, vamos a jalarlo para que vean ustedes. Miren, esto no se ve nada bonito, ¿eh? Me dijo una suscriptora, es que me quedó la peluca muy grande y por eso. No, mejor es deshacer la peluca y volverla a hacer que quede del tamaño justo antes de dar ese jalón. Y la verdad es que se ve muy muy feo, sobre todo Belly, que no tiene aquí más cabello, no hay nada que pueda disimular. Y vamos a coser de esa manera todo el contorno de la peluca. Aquí ya terminé, ya llegué donde inicié, aquí muy muy cerquita de donde inicié voy a hacer un nudito. Muy bien, hacemos el nudo
apretamos bien, bien fuerte y perdemos nuestra hebra por cualquier parte de la cabecita de Beli. Ahí está. Ya nada más jalan. Y cortamos la hebrita sobrante, amigas. Muy bien, pues ya tenemos una parte del cabello. Vean. Tiene una expresión preciosa, preciosa. Miren, vamos a acomodar de esta manera el cabellito. Yo solo les doy una idea de cómo lo pueden acomodar. Ustedes como más les guste. Pero miren, vamos a pasar por enfrente de la peluquita arriba en el en la frente. Y acá atrás ya nos subimos un pedacito en la peluca. Este cabellito, a este segundo le vamos a dar un pequeño jaloncito. Que quede lo más posible de del mismo tamaño del primero. Y ponemos nuestro alfilercito. Y vamos a colocar el tercer cabellito. Este lo hicimos un poco más grande. Así es que ya no va a ser necesario darle jaloncito. Y vamos ahí a colocarlo. Y poner un alfiler. Una vez que hayan hecho esto, observen. Si les gusta cómo se ve, entonces ya vamos a coser. Miren. Está bien bonita, amiga, se ve preciosa y se parece mucho el peinado a la Beli original. Si ustedes ya la conocen, van a ver que sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coser estos tres cabellitos. Ya ensarté mi aguja lanera con hebra del color del cabello. Vamos a entrar por aquí, por algún punto de la cabecita que no esté muy lejos de la peluquita. Le hice un nudo a mi hebra, le hice un nudo en la punta y vamos a entrar por ahí. Jalen para que el nudo se pierda por dentro. ¿Vieron qué fácil entró? Entonces salía en la puntita del primer cabello y vuelvo a entrar en ese cabellito. Atravieso la peluquita y me voy a ir al segundo cabello entrando por debajo. No, no importa que se vea ahí un espacio, eso es normal. Ahorita que jalemos la hebra van a ver cómo se van a unir, se van a pegar de nuevo los cabellitos, miren. Voy a entrar nuevamente en ese cabello y voy a salir en el que sigue. Allí. Allí voy a... Ay, por debajo voy a entrar en el último cabellito que tenemos. Ya quito mi marquita. Y vamos a jalar, a jalar. Y ahí ya habrá quedado acomodado el tercer cabellito. Muy bien, voy a entrar por última vez en este tercer cabello. Déjenme voltearla porque no me está ayudando mucho la posición. Voy a entrar otra vez en el mismo cabellito. Ahí está. Y vamos a entrar a la peluquita tratando de salir por algún punto. Vean, ahí está. Ya quedaron bien acomodados los cabellitos. Aquí muy cerquitita de donde terminamos vamos a hacer un nudito. Estos nudos ni siquiera se notan. Apretamos bien, bien fuerte. Volvemos a entrar y salimos por cualquier punto de la cabecita. Jalen bien, bien, bien. Y así es como habrá quedado el cabellito. Si ustedes quieren coser toda del lado a lado cada cabello está muy bien. Yo creo que no es necesario, pero si ustedes quieren coser todo el cabellito, ahí le dan unas puntaditas con hebra delgadita. Yo no lo creo necesario. Vamos a hacer la coleta. Van a tomar hebra del mismo color del cabellito, que es color caqui, y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar en bucle trasero. Vamos a tomar solo el buclecito de atrás, el bucle trasero, y vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, recordando que estaríamos trabajando en bucle trasero. En la vuelta número 3, recuerden marcar siempre su primer punto, vamos a realizar un punto bajo y después un aumento. Seguimos trabajando en bucle trasero. Aquí voy a hacer un punto y allí mismo hago un punto más. Haré esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 4. Seguimos trabajando solo en bucle trasero y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Recuerden, solo bucle trasero y un aumento. Marcamos nuestro puntito. En el siguiente punto hacemos un aumento.
vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y miren, aquí habremos terminado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a realizar 40 cadenas. Muy bien. Voy a realizarlas y les digo qué es lo que sigue. Miren, es así como nos estaría quedando. ¿Recuerdan ustedes cómo hicimos el cabello de el flequillo de Belly? Pues vamos a hacer lo mismo. Aquí hice ya las 40 cadenas. Voy a hacer una cadena más que me va a servir para subir mi labor y me voy a regresar haciendo 40. Cuando haya llegado aquí bajos, arriba, cuando haya terminado los 40 puntos bajos, me salto un punto. Y en el que sigue vuelvo a empezar mis 40 cadenas más una para subir la labor. Me regreso haciendo 40 puntos bajos. Se saltan un punto, en el que sigue hacen un punto deslizado y volvemos a empezar. Vamos a realizar en total 12 cabellitos así de largos. Miren, preferí decirles cómo hacer el siguiente. Aquí me salto un punto, en el que sigue voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer mis 40 cadenas, una para subir la labor y me regreso haciendo 40 puntos bajos. Y de esta manera vamos a hacer, como les decía hace un momento, 12 cabellitos tal y como este que están viendo en la imagen. Miren, aquí ya realicé los 12 cabellos. Al final, recuerden que terminamos con un punto deslizado, hacemos cadena para fijar, apretamos bien bien fuerte y vamos a dejar hebra lo suficientemente larga para coser el pequeño círculo que hicimos a la cabecita de Belly. Vamos a coser en todo este contorno. Recuerden que teníamos 24 puntos. A continuación, ayúdenme, vamos a ubicar el anillo mágico y vean, aquí se ve claramente dónde empezamos a hacer bucles traseros. Vamos a contar 6. En esos no vamos a trabajar. Nos vamos hasta el que sigue, hasta el número 7. Por aquí vamos a entrar. Ahí está. Y aquí ya sabemos cómo retomamos nosotros nuestra labor. Agarramos la hebra del mismo color del cabellito y la vamos a introducir de esta manera. Muy bien. Y aquí vamos a realizar 40 cadenas. Vamos a comenzar de nuevo con el proceso para realizar cabellitos. 40 cadenas, una para subir la labor y nos regresamos haciendo 40 puntos bajos. Se saltan un punto y en el que sigue vuelven a empezar. Terminan, se saltan un punto y vuelven a empezar. Y así hasta hacer todos los cabellitos de todos los bucles que nos quedaron libres aquí. Todos esos cabellitos. Al finalizar vamos a obtener aproximadamente 28 cabellitos. Si les queda uno o dos más, uno o dos menos, no pasa nada, amigas, no se preocupen por eso. Miren, para lograr el efecto que están viendo en la imagen, Belly tiene el pelo muy muy lacio y cada cabellito nos queda como este, miren. Así nos quedarían al finalizarlo. ¿Por qué lo ven tan largo y tan diferente? Porque lo planché. Ya tengo por ahí un video que tiene muchísimas vistas de cómo hacer cabello lacio. Van a tomar una plancha para el cabello común y corriente y le van a dar unas pasaditas como esta, hasta que quede lacio el cabellito, así. Con la plancha bien caliente no hay necesidad de dar muchas pasaditas, unas 2 o 3 y es suficiente. Si no tienen ustedes una plancha para cabello, no se preocupen, lo pueden hacer con la plancha para ropa. Solo le ponen un trapito encima para que la plancha no esté directa hacia el cabellito. No aplasten demasiado tampoco para que no se vea así muy muy apachurrado nuestro cabellito. Y también lo pueden hacer perfectamente con la plancha. Y así como vieron, van a hacer con cada uno de los cabellitos. Les va a quedar así como están viendo. A lo mejor no queda al 100% lacio. Se llegan a enroscar nuevamente un poquito. Pero ya vieron ustedes la diferencia de cómo queda al principio. Una vez terminada la coleta, pues la vamos a coser. Belly tiene la coleta muy muy arriba. No la vayan a coser atrás o muy abajo,
Miren, aquí está el anillo mágico, lo vamos a tomar como referencia hacia arriba, del anillo mágico hacia arriba. Pero aquí adelante es donde les digo que Beli se hace su su coleta muy, muy arriba. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente cuentan 7 vueltas de la orilla aquí de la peluquita. Y a esa altura aproximadamente, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 o 7 vueltecitas. Ahí lo van a coser. Así como cosimos la peluquita, van a ir cosiendo la coleta. Aquí vean. En la primera vuelta, yo ya le puse allí algunos alfileres para que no se me mueva. Aquí en la primera, en la última vuelta más bien, donde comenzamos a hacer los cabellitos, aquí es donde vamos a empezar a coser. Tal y como cosimos la peluquita, vamos a hacer el moño. Vamos a tomar hebra de color amarillo mango y vamos a realizar 15 cadenas más una más que nos va a subir, nos va a servir para subir la labor, y nos vamos a regresar haciendo 15 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, aquí está nuestra primera vuelta, vamos a hacer una cadena y giramos la labor. Y a partir de la vuelta número 2 vamos a comenzar a trabajar en bucle trasero. Déjenme acomodo aquí. Muy bien. De aquí en adelante solo trabajaremos en bucle trasero. Vamos a hacer de las vueltas 2 a la 10 un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 15 puntos bajos en bucle trasero. Aquí sí les sugiero que vayan contando punto por punto, que observen bien en dónde inician y dónde terminan, porque cuando no tenemos mucha experiencia a veces nos acaban faltando puntos. Observen muy bien y, como les digo, al final de cada vuelta hacen una cadena, giran la labor y trabajan la siguiente vuelta en bucle trasero. Aquí ya hice las 10 vueltas, miren. Al final hacen cadena para fijar, cortan la hebra, ensartan su aguja lanera y vamos a perder la hebra por el revés del moño. Ubiquen bien cuál quieren que sea su revés, se ve prácticamente igual por los dos lados. Ustedes ubiquen que es el lado que más les gusta, que ese sea su revés, y ya nada más pierden la hebra de la forma en que están viendo. Ya hicimos esto varias veces. Cortan la hebra y vamos a continuar. Una vez que hayan finalizado, vamos a hacer otro. El segundo va a ser en color naranja. Este segundo vamos a hacerlo con base en 12 cadenas, una más para subir la labor, y nos regresamos haciendo 12 puntos bajos, y de las vueltas 2 a la 8 trabajamos en bucle trasero haciendo 12 puntos bajos en cada uno de los puntos. Al final pierden la hebra igual que con el grande. Y vamos a tener esto, miren, una pieza un poquito más pequeña, la naranja un poco más pequeña que la amarilla. Las van a sobreponer, vean, así. Automáticamente les va a quedar más pequeña la anaranjada, porque obvio la hicimos de menor tamaño, y la van a ubicar, la van a centrar bien. Van a tomar hebra de color azul rey, esta hebra también la van a centrar muy bien, y vamos a comenzar a dar vueltecitas aquí al centro. Es importante que los centren muy bien porque es la vista de su moño. Y vamos a comenzar a dar vueltas así. Jalan todo lo que puedan, todo lo que puedan, y van a comenzar a dar vueltas bien acomodadito. Aquí estas hebritas bien acomodaditos y que les quede bien centrado. Me voy a recorrer un poquito, más o menos lo de un punto, porque al momento de dar las vueltas me voy a ir recorriendo hacia la derecha, entonces ya no se me estaba viendo tan centrado. Entonces vean, aquí hago una vuelta, otra vuelta, acomodamos bien estas hebritas, que no queden ahí todas sobrepuestas, todas chuecas, pues. Acomodan bien su moñito, vayan observando que sí se esté viendo centradito. Déjenme pasarlo para acá. Y voy a seguir dando vueltas, apretando bien, bien fuerte, vean. Otra vuelta y aprieto fuerte. Otra vuelta y aprieto fuerte. Pues yo creo que hasta aquí. Ustedes pueden hacer tantas vueltas como quieran. Una más, otra más. Sí, yo creo que me gustó más así, vean. Ustedes vayan viendo como más les gusta. A mí ya me gustó aquí. Quizás una más. Y ahora sí, vamos a hacer aquí
dos nuditos. Déjenme corto la hebra de color rey y vamos a hacer aquí, como está bien apretadito, no es fácil que se deshaga, pero vamos a hacerle aquí dos nuditos. Ahí está, un nudito bien bien apretado y uno más. Si ven, dejé hebras largas porque vamos a atar con esas hebras este moñito a la coleta de Belly. Y miren, fácil, sencillo y muy lucidor el moño. Se ve precioso, precioso, amigas. Como les decía, las hebritas que dejamos largas nos van a servir para colocar el moño a la coleta de Belly. Pero antes de eso, vamos a colocar aquí unos pequeños detalles. Esto es opcional. Si ustedes no quieren, no se los pongan, no pasa nada. Yo vi por ahí un video en el que Belly tenía su moño con muchos brillos. Entonces, por eso decidí ponérselos. Si su Belly es para niñas muy pequeñas, absténganse de este paso porque a veces los niños pequeños, como ven el brillo, les da por morder y no se los vayan a comer y no queremos un accidente. Este tipo de que son como brillantitos plásticos, los pueden comprar en las tiendas de manualidades. Tienen un pegamento muy muy poderoso, es difícil que se caigan, pero si ustedes quieren asegurarse, pueden poner un poquitito de silicón en la parte de abajo de la piedrita y va a quedar bien fijo, pero créanme que tiene el pegamento súper súper poderoso. Yo lo compré aquí en la Ciudad de México en tiendas Parisina, también los venden en Fantasías Miguel, pero en las tiendas de manualidades es muy fácil conseguirlos. Y los acomodamos que quede bien, bien acomodadito, que quede ahí bien fijo, bien bonito, amigas. Van a colocar aquí enfrente tres, o los que ustedes quieran. A mí me gustó así solo con tres. Y van a colocar cuantos ustedes deseen en la parte naranja del moño. Todos los que ustedes quieran. Y miren, así es como me quedó a mí. Ya nada más les decía yo, con la hebrita de color rey, vamos a darle unas vueltecitas y vamos a apretar bien, bien fuerte para que el moñito quede bien colocadito en la coleta de Belly. Aquí voy a hacer otro nudito y voy a volver a apretar bien, bien fuerte. Una vez más. Acá miren, miren, qué bueno que lo volteé para fijarme que me estaba quedando ahí arriba sobre la coletita. Y vamos a hacer aquí un moñito bien, bien apretadito. El último. Si quieren hacer uno más, no están de más todos estos. Ahí está. Y ya nada más van a cortar la hebra lo más pegadita al último nudito. Y vean ustedes qué precioso le luce su moñito a nuestra bella Belly. Está hermosa, amigas. Queda preciosa. Si ustedes quieren ponerle, si vieron la plantilla, tiene también otras piedritas un poco más grandes. Si quieren ponerle aretitos, también se va a ver muy, muy, muy bonita, amigas. Pues es así como terminamos de realizar a nuestra preciosa Belly. La verdad es que está muy muy bonita. Estoy muy contenta con el resultado y espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Miren qué hermosa, hermosa nos quedó. Pues hemos llegado al final de un tutorial más, al final de un proyecto más. Por favor, apóyenme con sus likes para que podamos realizar a Beto también. Pues me despido por ahora, les pido por favor que se cuiden mucho, mándenme todos sus comentarios, no olviden dar like y suscribirse. Nos vemos muy muy pronto.